Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Torre Noticias. Mi nombre es Paloma Torres. Yo soy Sergio Flores. ¡Comenzamos! Esta mañana el gobierno municipal presentó la nueva página de internet www.redesporelempleo.com. Su objetivo es mejorar la calidad del servicio y reducir los costos de la búsqueda de un empleo. Ante la presencia de cada uno de los líderes de los organismos, Wilfrido Lázaro Medina marcó que el tema de desempleo es fundamental tanto en el municipio como en el estado. Vamos a verlo. Para nosotros lo más importante es sumar voluntades. No es un lema, no es un eslogan, es un propósito, es una intención, es una estrategia de trabajo. El desempleo es un tema fundamental no solamente para Morelia, para el estado, para el país. Y el día de hoy lo que ponemos en marcha es una estrategia, es un propósito, es una intención. La intención es reconocer la necesidad que tenemos de empleo, pero también reconocer y agradecer que los empleadores siguen estando en Morelia, se la siguen jugando con su gente, siguen invirtiendo aquí. Y si mueven su economía aquí, que nos hagan favor de moverla también con su gente, porque nuestras universidades, nuestros tecnológicos, nuestras normales, todas nuestras instituciones son de calidad. Y si son de calidad, los jóvenes que egresan también tienen una gran experiencia que aportar y además son morelianos y son michoacanos y tienen el mismo derecho que todos los demás. Eso quiere decir que si reunimos en un solo propósito a quienes tienen necesidad de trabajadores empeñosos, responsables, que sean de aquí y quieran a su terruño con quienes buscan ese empleo y lo reunimos en una sola estrategia, entonces estamos sirviéndole todos a que nuestro ambiente, a que nuestro municipio modifique su status quo. Todos sabemos que los muchachos están listos para buscar un empleo. No va a funcionar si los jóvenes y las personas que tienen una necesidad no se involucran y no participan y no buscan. Al mismo tiempo, el alcalde firmó un convenio de colaboración entre los representantes de las cámaras de comercio y servicios que asistieron a la presentación de este nuevo portal, con el cual se institucionaliza su participación en una sola línea de ofertadores de empleo. Este día también iniciaron los trabajos previos a la colecta nacional de la Cruz Roja. En el evento asistieron los funcionarios de los tres órganos de gobierno a los que se les fue entregado el material con el que iniciarán la actividad para ayudar a la institución. Desprenderse un poco de lo suyo y contribuir a una de las causas más nobles que tenemos, nuestra benemérita institución, la Cruz Roja. Es evidente y necesaria nuestra participación en este movimiento en el cual es de socorro voluntario y de carácter desinteresado, siendo señalado por la propia institución en su misión que a la letra dice: ofrecer atención eficiente a la población en casos de emergencia y en situaciones de desastre e impulsar acciones tendientes a incrementar la capacidad de las personas y las comunidades a través de la acción voluntaria. Les invito a nombre del licenciado Fausto Vallejo Figueroa y de su esposa, la señora Patricia Mora de Vallejo, a que desde el gobierno y la sociedad michoacana y desde hoy con la entrega de material de la Colecta Nacional 2013 por la Delegación Michoacán, nos sumemos con entusiasmo a esta noble y sensible tarea, redoblando esfuerzos para fortalecer de forma importante a la Cruz Roja. Muchas gracias. Y previa Semana Santa, las enramadas de las costas de Michoacán invitan a la Expo Arena La Soledad 2013, que se llevarán a cabo los días 23 y 24 de ese mismo mes. Vamos a verlo. La Expo Arena La Soledad es un evento que se pensó para rescatar tradiciones. Tenemos una exposición de artesanía de la región, que amenizan los grupos de arpa de Tierra Caliente, de Apatzingán. Tenemos algunos talleres, como el de Globos de Cantoya, Taller de Danza y Expresión Corporal, Torito de Petate, tenemos payasos y pues alguna pasarela de trajes regionales. Para la Expo Arena es bien importante la unión familiar y tratamos de que todos los concursos se hagan en familia. La playa es una playa, no es muy grande porque es una media bahía, mide alrededor de 500 metros, es una de las playas más seguras de la costa. No tenemos hoteles, pero sí tenemos cabañas.
Entonces, aparte también área de acampar. Nosotros lo que siempre hemos estado luchando es porque vaya más gente, porque más gente conozca, más gente se desestrese y vaya a disfrutar momentos de, pues ahora sí que de soledad. Y ya se acerca también el Tianguis Turístico de México, que se llevará a cabo en Puebla del 17 al 20 de este mismo mes. Roberto Monroy, secretario de Turismo, nos habló del stand que llevará a nuestro estado, algo muy llamativo y peculiar. El objetivo es, como lo estaba comentando, impulsar la promoción y comercialización de los productos, será en el Centro Expositor de Puebla. Son más de 1.500 compradores nacionales e internacionales los que participan, provenientes de más de 30 países. Hay citas preestablecidas con más de 20.000 entre compradores y expositores, es lo que se hace, y aquí nosotros es importante que veamos efectivamente cuáles serán las citas que nos permitan tener un beneficio para nuestro estado. Habrá presentaciones artísticas, habrá una muestra gastronómica con la chef Cintia Martínez, que no la vi, no sé si está aquí, pero habrá una muestra gastronómica en Morelia en tu paladar y también de cada una de las 7 regiones. Habrá un taller de cocina tradicional el día 18 de marzo a las 12:30 horas con las cocineras tradicionales. Estará en coordinación el Estado de Michoacán con el Estado de México, presentaremos con el apoyo de Cinépolis la película El Vuelo de las Monarcas. Los productos que llevamos son los pueblos mágicos, los patrimonios, la ruta Don Vasco, 7 regiones, la artesanía, convenciones, fiestas, ferias, festivales, en fin, la oferta que tiene Michoacán. El stand es una propuesta muy novedosa que yo creo que pues, va a llamar la atención, no es un stand convencional. Estoy seguro que esto pues, va a apantallar lo que es, porque no tiene nada que ver con la cuestión turística, y es justamente una caja, un guacal de aguacate. Ese va a ser el stand de Michoacán. Por supuesto que va a ser algo que va a generar polémica, llamar la atención, porque tienes que entrar a Michoacán, es una invitación a Michoacán. Ahí estarán viendo pues, lo que es el acceso, donde tendremos algunas iPads con información del estado, con artesanías típicas de cada región de Michoacán, presentar algo novedoso y diferente que estoy seguro va a llamar mucho la atención. Pues básicamente es eso, el stand, y es la presencia que tendrá Michoacán. Esto fue todo por hoy, recuerden visitarnos en nuestro portal de YouTube Altorre Morelia, en Facebook como Altorre Fotoperiodismo Michoacán y en Twitter como @AltorreMorelia, nuestra página de internet www.altorre.com. Yo soy Paloma Torres. Yo soy Sergio Flores. Hasta mañana.